esto es lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque será multado. Y vamos todos con el baile costeño, mi hermano. Ay, arremanga la rempuja, arremanga la rempuja, arremanga la rempuja. De mi corazón te vi bailar brillando con dos. I made it to the gym. Después de un mes, I think, que no vine. I was being lazy. So finally, se me hizo venir al gym. Ahora se me levanté con ganas. I didn't feel tired at all. Ni nada, so that's good. Estuve una hora y media. Como una hora y 20 minutos, yo creo. Hice... Primero hago las pesas y luego hago el cardio. So hice 30 minutos de cardio. Y ya son las 6 exactly. So ya me voy. I'm making something y que tengo hambre. Uf, tengo calor. I'm hot. So happy. ¿Qué es ahora? Happy jueves. Yeah, today's Thursday. Fuck, I'm tired. Mi alarma's going off. Traigo hambre y se me antojaron unos pancakes. Porque anoche comí temprano mi cena, so ya traigo hambre. Y cuando llegué anoche no comí nada. So, de esto y de este es. Y le voy a poner. Maybe. Si me salen. Déjame que ahí me van a salir dos. Uno de este, I think. Y el otro le voy a poner este. Oh my god, this is so good. ¿Sabe cuál? O le echo uno y uno o lo más de este. Este tengo tiempo que no lo compro. Segundo y el primero ya lo terminé. Al último me decidí hacerme dos huevos. So ahorita me los voy a hacer para que estén estos tanques. Me voy a hacer los huevos. Nomás dos. Nomás estos dos. Y me voy a hacer un Starbucks coffee. Ah, Chino ya se hizo uno. So ya no, ayer que fuimos a Walmart ya no compramos más creamer del que le gusta a Chino. Porque mi mamá me regaló una caja de este vanilla. So there's no point comprar creamer cuando la caja tiene 180 de estos. So ayer que fuimos allá a la Walmart, dijo, no, pues no, porque si nos queda poquito del otro ya. Dijo, no, pues ya que tu mamá nos regaló esta caja, pues hay que usarla. Y yo, ok. So ya no compramos. So, I
otro pancake. Ya nomás le queda bien poquito como está por aquí. So, ya. Segundo, está bien doradito. Usé coconut oil. Ayer que fue a la tienda se me olvidó comprar el coconut spray. So, me tocó y le eché como demasiado, por eso se doró lo demás. Pero it looks good. El coffee de Starbucks está un poquito más fuerte que este. Que el de McDonald's. Está más fuerte que este. No sé, este siempre se me hace light compared to this one. Y comparado a este y al otro del Donut Shop, se me hace muy light este comparado a este al Donut Shop. Pero me gusta. Meto una cuchara. Dos huevos, pero una yema nomás. No me gusta ponerle mucho. Y voy a poner pimienta. Y como no estoy usando ni jamón, ni turkey, ni nada, le voy a poner poquita sal. Porque normalmente se me hace salado. ¿Cuál es? Este lado. Este lo compré ayer. Esta es la sal que uso. La compré ayer, ya se me había acabado, me llevé lo poquito que me quedaba. Esta es la vieja máquina, la teníamos allá. La tengo que, mi hermana la quiere, nomás que está bien polvorosa, no la hemos usado. Mi hermana Lenny la quiere, me la tengo que llevar para dársela porque está estorbando aquí. So, la tengo que tratar de abrir esta. Ok, ya. Yeah. Es una nueva porque la otra era diferente. Me acuerdo que la otra, la de aquí, le dabas vuelta y todo y ahora es diferente. Tiene dos lados y antes no, nomás le daba vuelta. Y mis dos pancakes, el otro está acá abajo. Ni sé cuál echar, si cuál ponerle, si ponerle este o este. Este es creamy, no está espeso ni nada. No, ¿cómo se dice? Yo creo que así se dice, no estoy segura. Pero es más creamy este. Está más aguadito y todo. Y este es cookies. Oh my god, so good this one. I think I'm gonna go with this one porque no he comido de este. No lo he comprado en a long time y tengo ganas. I think I'm gonna get this one. Okay. Tengo mis huevos, otros voy a poner en el plato. But first, para que se vaya reditiendo, no, I'm gonna go like this. Le voy a poner el otro pancake arriba. Sí. Oh my god, so good. Ok. Voy a poner los huevos aquí. Ok. Aquí está. Mis huevitos y mis 2 pancakes. Este es mi desayuno. Después de mi workout. Y mi café. Son las horas de mi mamá. Hizo tamales. Aquí llevo los tamales. Ay, no se ve. Aquí están. Acá atrás. Este vino chino por Ricky. Así Ricky, mom, make sure que me lleves unos tamales porque yo quiero tamales. Dije, ok. Ya vamos a camino a soccer. Que viene. Tiene soccer. So ya son las 5:10. Mira, eso que no va a la escuela, ya trae sueño. Ya no hace nada. Ok, estoy esperando a Viviana. Se regresó siempre para atrás a la casa de mi mamá. Ahora ya lo dijo que no había, mira. Y aquí tengo, ¿dónde ganaste ese día? Le voy a ir del garage. Ahí dice que no vio la bolsa de Viviana, a ver si halló la bolsa. ¿Si hallaste la bolsa o no? Ya. ¿No es que no había hielo? Te gusta estar llegando. Huevona, es que el hielo lo pusieron abajo de los bolis. No. El hielo está abajo y los bolis arriba. ¿Sí, verdad? Sí. Y Viviana no movió los bolis. Por Lacey. And I grabbed a boli también. Y, oh, mira, también era un boli. Por huevona que no movió los bolis, estaba abajo.
That's it. Got nice and cool now. Okay, let's go. I'm ready to go home. I'm tired, sleepy. Me toca trabajar de noche, so that sucks. Ya terminaron, ya son las 6:30, so nada más esperando que se venga Iviana. Ay, ay, ay. Está nice el weather right now, so nice and fresh. Ya viene Iviana. Vine a echar una vez gas porque ya no me quedaba como 100 millas y ahorita vamos a ir a trabajar. Ahorita voy para la casa, luego vamos a ir a recoger a mi suegra, luego vamos a ir a trabajar, luego vamos a dejar a mi suegra, luego vamos a ir para la casa. So, se me va a ir todo el gas y mañana voy hasta que echar gas. Una vez lo he hecho, que así no tengo prisa ahorita. Así no llevo prisa. Ahorita no tengo prisa y mañana sí voy a tener prisa. Mm. My birthday's in like 2 months. What do you want to do for your birthday? Nothing? Thank you. What do you want to do for your birthday? Nothing. I just want to go to the mall. For what? To like, I don't know. Because I know I'm gonna get money, so I wanna go to the mall. From who are you gonna get money? No, it's more than no, it's on. I know you guys are gonna get money, so like, why not spend money on me? Yes, okay. Instead of on a party, you just want money? Yeah, okay. And I wanna go to the mall. Okay. I'm gonna give you I'm only gonna give you $20. Hey! That is not, no. That's not cracking, princess? No. Oh my, si vieran el desmadre que tengo allá atrás. At least $1,000. Not just like. ¿Te sabes que yo cago dinero o qué? Tengo un desmadre acá atrás. At least just $100. Come okay. On, just $100. Tengo que bajar todo ese cochinero. Esos son bolsas para el mandado, no las bajé ayer. Pero la cobija de bien, eso tiene. Tengo dos suetes allá atrás. Tengo esa toalla que me pongo cuando voy al gimnasio. Esa. Mi bolsa, la bolsa de Viviana y los tamales. Ay, me tengo que limpiar mi desmadre. ¿Cuánto va? Dígame cuánto va, nepas. Le puse 40. I'm bored. Okay, so yeah. You ready to go? Okay, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Son las 6:50. Super serio. Son las 6:50 y entramos a trabajar a las 8. Yes, I think so. Chino es durazno. ¿Le echaste mango? Sandía y manguito. ¿Qué más leche tiene nomás eso, da? Esto voy a comer ahorita. Entonces me tengo con traje mi limoncito. Ahorita les voy a enseñar.
Y todavía me voy a hacer un café después de esto. Para el trabajo. También al trabajo. Y después tu tamal. Espérate, me prende la luz porque te des un poquito más. Ay, se miró muy mal. Ok, ya. Look at my tamales. The Mexican plate. They're delicious. Los hizo la mom de mis. De Brad. Are they good? Have you tried them or no? They're good. Pero con lente rosita. Me estoy haciendo una velita. Le voy a poner este peanut butter creamy cranberries y almendras. La avenita con leche de almendra, así como quedó la avena, y me voy a poner un poquito de este peanut butter. Ok, ya. Así es como cremoso. Okay. Ya le eché canela, le puse la canela cuando se estaba cociendo otra vez. Uy, mucho bien, mucho. So, ahí está. Se va a hacer mi desayuno. Desayuno. Bien, ya llegué a casita y todo. Ya me voy. Ahorita yo y Viviana vamos a empezar a lavar porque tenemos un garrero. Así no lo tenemos que hacer sábado o domingo. Ya llegué a abrir todas las ventanas para que entre el aire. De hecho, está bien nice outside. Mira mis flowers. Look so cute. Tonight. Vamos a ir al cine ahora en la noche. Se ve una amiga ahí de floja. Quiero ver la de Hustlers, donde sale la J-Lo. So vamos a ir a hacer eso. Me voy a poner a apartar la ropa. Bien, a mí fíjate si hay lavadoras para empezar a lavar. So I'm gonna do that today. So así, domingo. Trabajamos hasta las 4 de la tarde el domingo. So por eso quiero, el domingo quiero estar como relax. Y ya para la tarde estar lista para irnos a trabajar. What? You're such a lazy girl. Alright. Taxi guys, there. Voy a poner, ya saqué la fruta, ahí está, ya está. A ver qué tanto tiene. Oh, está el mango abajo. Sandía. La sandía no estaba tan dulce, pero esto fue lo que quedó de ella. Y me voy a hacer un té, porque hay yugi, toda la energía del mundo. Entonces me voy a hacer un té. Ve ahí, Viviana, fíjate rápido, y sí, hay lavadoras. Soy Viviana, se fue a fijar, a ver si hay lavadoras. No hay ninguna, dice que todavía hay gente haciendo línea. Soy, no creo que vamos a lavar ahora. Maybe al ratito me voy a ir a fijarme otra vez. A ver si hay. No creo que vaya a haber hoy. Si ya, pues ya ni modo, ya esta mañana o el domingo lavamos. So me voy a hacer un café. Tengo ganas de un café. Me iba a hacer el té, pero I think I need the tea later on. Lo iba a hacer ahorita porque quería lavar y eso para la energía. Pero no lo ocupo ahorita la energía. Lo voy a ocupar en la tarde. Solo me voy a guardar el té para el ratito. Ya que me voy a trabajar para la energía. Oh, porque hoy queremos ir al cine y eso. So, ahorita hablando de eso, tengo que fijarme en los boletos porque tengo que comprar los tickets. Pero primero me voy a hacer mi coffee. So. Mira, I love este vasito. Con mi fruta y eso, y el otro ya me quitó el hambre. So, estos me encantan, pero estos no es toda la galleta. Te tienes que comer la mitad. So, tienes que
cortar a la mitad y pesarlo, porque son, esta galleta son dos porciones, no una. Con el primero pensaba que era todo, pero no, es la mitad. Estoy entre que quiero este, peanut butter cookie, o chocolate chip cookie. Tengo este que es de triple chocolate. O estos me los compré ahora, que es la otra que vamos a la Walmart. O estos. Chocolate matte. I think I'm gonna go with this one. Yo creo que sí. Hoy fui ayer al... ¿A cuál fui? Ay, no se me olvidó cerrarlo. Ayer fui a... Ya está el café. A Bel Air, algo así. No me acuerdo. Deja estos en especial, los de canela con almond butter. Compré 5 de estos y 5 de vanilla, porque eran 5 por 10. Una vez compré y me quedaba uno de last time de chocolate. So, I don't know. I have this one. Ay. So, este es lo que me voy a comer. Chocolate chip. No, es chocolate mint. Iba a decir chocolate chip, pero no. Chocolate mint. So, cuando fuimos a la tienda, fue la lady conmigo la que trabaja. And I told her this was so good. Le dije, es galleta, sabe a galleta, es so good. Porque me va diciendo, a next day se me hace. Y me dijo, Irma, me levanté, estaba menos de la mitad. I think, lo que dijo, o la mitad, la menos de la mitad, que todo le gustaba. She said that. It's good, I like it. Me gusta comprar un tostadito o algo, o con mis waffles or something. So, ya está mi café. Me falta crema ya, no. Ya, una vez me voy a acabar, así que ya no me le queda poquito de este. Una vez se lo voy a poner todo. Aquí ya no hay. Ahora estoy viendo una movie. Y anda ahí sentada. ¡Qué vida! So, está mi café y mi café. Mira esto. Por fin hayamos lavado, había lavadora, so ya me puse a lavar, ya casi va a estar, ya la voy a sacar para meterla a secar. ¿Y qué más? No vamos a ir siempre a las movies porque me fijé y no había nada atrás como nos gusta, todo estaba frente en esta la pantalla, so dijo Chino que mañana, so mañana vamos a ir al cine. Pinche mosca me tiene harta, harta, lo voy a montar. Y entonces mañana vamos a ir al cine, tengo un baby shower que ir, que me invitaron, y un cumpleaños, pero no vamos a ir ninguno de los dos porque vamos a ir a las movies con los dos chiquitos y tenemos que trabajar y todo, so vamos a spend some time con los dos chiquitos en el cine. So ya me tengo, ahorita seguimos hablando porque voy a, yo creo ya hasta unas para ya ponerlas a secar. Nomás viene por las coras porque se me habían, no tenía más coras, so viene por el paquete de coras. So, ya terminamos de lavar, ahorita ya nomás estoy doblando los trapos, que fue lo último que metí a secar. Y Chino anda afuera comprando un raspado. Yo pedí un raspado de fresa con coco. Eso todavía me falta. Es todo lo que llevo. Yeah, ¿y qué? I need a box for school. ¿Why? ¿No te dejaron ese? No. ¿Why? They told me to take it off. I said, yeah, next time I get it. So they told me I needed it. Because we're supposed to write down our passcode. And I said, I can. He's like, well, if you lose the key, we can't do nothing about it. Yeah, they can cut it up. So I don't see why they can't do nothing about it. Ok. Está bien. Vamos a la Walmart. From here. How much is the one from school? 10. I think it's the same as over here. Ahorita me fijo online. Si cuesta lo mismo, pues lo compras en la escuela. Ok. Ocupa un nuevo locker for school. Que no lo... No quiso comprar los de número. Dice que se iba a confundir. Como es primera vez que tiene un locker. So dijo que no llave. Pero ya le dijeron que no lo puede usar la llave. So tenemos que comprar otro. Ahorita me voy a fijar. So aquí tengo todavía todo este canasto que doblar de trapos. Y lo bueno que son, apenas van a ser las 6. Solo lo bueno que todavía tengo tiempo para descansar como una hora y media. So ahorita me voy a poner a editar dos videos. So eso es lo que voy a hacer mientras lo que hay, relax un ratito. Y ahorita acabo de terminar de lavar el baño. Tino hizo ese hoyo. Él dice que no, pero él lo hizo ese hoyo. Ya terminé de lavar el baño. De limpiar el baño. Y eso porque una vez que hice una vez, aproveché lo que dijo Chino. Que bueno que lavaste una vez porque así no lo tenemos que hacer entre... Sábado, domingo, le digo, sí. Y le dije, ¿no es tan bueno lavar el baño? Haciéndolo tengo que hacer sábado, domingo. Es una vez limpié el baño.
lavé el baño. Como se diga, lavé o lo limpié, pero ya está limpio el baño. Ok, voy a probarme a doblar los trapos. Fresa con coco. También. Se ve bien borroso y no sé por qué. Y... yummy, fresa con coco. Thank you. Ya llegamos por fin a casita. Es bien tarde, son como las 10 y algo. Y yo tengo ganas de pizza, pero de la Pizza Hut. So, ordené esta. Esta tiene pollo y jalapeños. Chicken wings. Pan de ajo. Y pepperoni con tocino. Yummy.